Bueno, el resumen de las actividades del día de hoy, se tienen aproximadamente 10 personas detenidas por alteración al orden público principalmente. Se atendieron varias riñas, producto de esas riñas tenemos 4 personas heridas de arma blanca, una que se trasladó en condición crítica al hospital. Se mantiene todavía una fuerte presencia policial aquí en la zona. Ya en este momento se está habilitando el tránsito, con la policía de tránsito que está restableciendo el código vehicular, y las personas que quedan están tratando de tener el bajo control en algunas zonas, pero ya fuera de la.